Ya. Y hoy día les quiero hablar un poco de un concepto que se llama Coalesced Memory. Y lo vamos a tratar de ver en la práctica y en el entendimiento conceptual, por supuesto. Pero yo creo que lo más importante es tratar de ver si en la práctica podemos ver algún efecto. Entonces, estaba revisando la guía de CUDA, como la guía que la actualizan frecuentemente, y de hecho esta está actualizada de septiembre de... Ahí llegó, Javier. De septiembre 23 del 2020. Entonces, es bastante nueva. De hecho, típicamente cuando uno va a buscar imágenes de GPU, hay una imagen que es como... que es típica, que fue reemplazada aquí por una mucho más bonita ahora. Pero había una imagen típica, que si uno pone, de hecho, no sé, CPU, GPU, como una de las primeras imágenes que uno pilla, chuta, que es esa. Esa de ahí. ¿Sí? En sus distintas versiones. Pero ahora está mucho más detallada y ustedes entienden, yo creo, lo que sale adentro, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, eso estaba notando y también es importante este cambio. O sea, ¿por qué les cuento de esta foto que tiene que ver con Coalescent Memory? Es que Coalescent Memory tiene que ver un poco en cómo se accede a la memoria. O sea, tiene que ver totalmente con eso, pero me refiero a que tiene que ver en cómo se accede a la memoria y cómo ha cambiado la tecnología en acceder a la memoria últimamente. Entonces, en algún momento, cuando... ya vemos la primera era de la GPU, que fue como desde el año, como desde que nació la computación GPU general, que es como año 2007, por ahí, alrededor de ahí. Eso quizás desde ahí hasta el 2015, o incluso 10 años seguidos, hasta el 2017, por ahí fue la primera era, pero de esa primera era, la primera mitad, así como los primeros 5 años, yo lo recuerdo muy bien, como hasta el 2012, por ahí. La GPU estaba bastante limitada, muy limitada, más limitada, o sea, si ahora sienten que es limitada, antes era más limitada todavía porque el acceso a la memoria se comportaba de manera muy sensible a, el rendimiento, digamos, de la memoria era muy sensible a cómo uno accedía a la memoria. Entonces, si uno llegaba a acceder en ciertos patrones, podía funcionar muy rápido, muy bien, hartos megabytes por segundo, digamos, harto... un alto ancho de banda, pero si uno accedía de cierta forma, ese ancho de banda podía bajar a 10 veces peor, factores de ese nivel. Entonces, era un tema muy importante el acceso a la memoria RAM de la GPU. Ojo que esta es la memoria RAM de la GPU, ¿ya? Estamos hablando siempre dentro de la tarjeta gráfica. La comunicación con la CPU y la memoria RAM de la CPU, ese es otro cuento que lo veremos en otro momento. Entonces, ahora, nosotros, lo que quiero tratar, o sea, claro, lo que quiero que hagamos hoy día, que podríamos ir programando todos juntos, es una especie de hola mundo de Coalesced Memory. Entonces, Coalesced Memory tenemos que, quiero que lo veamos, déjame ver si todavía existen, dejar si todavía existen las imágenes asociadas a esto, porque... ¿Por qué les cuento eso? Porque en los últimos años la tecnología de las tarjetas gráficas ha evolucionado bastante. Entonces, no solo en lo que resalta últimamente, que es como Tensor Core, Ray Tracing Core y otras cosas más, también ha mejorado harto en lo que es el caché y la manera de cachear los datos en la jerarquía de memoria. Entonces, ha mejorado bastante lo que es la caché L2 para cachear los datos de memoria global. Y después ha mejorado también lo que es caché L1 para cachear de L2. Y por supuesto de ahí los núcleos de L1 a registro. Entonces, en ese sentido, la documentación o los tutoriales modernos no le han hecho tanto énfasis a lo que es Coalesced Memory. ¿Sí? Pero sin embargo... Sigue siendo un aspecto que deberíamos probar
Y eso es lo que estoy tratando de encontrar ahora. A ver. Déjame ver. Hay una imagen que es bien representativa. Bueno, si no la encontramos, yo se las puedo dibujar, pero parece que... No, esta memoria compartida. Es otra cosa que vamos a ver después. Ya, no importa. Con ese medio lo puedo encontrar en otro documento. No hay problema. Claro, de hecho todo... Ya, aquí está. Entonces, concentrémonos nomás en Coalesced Memory y vamos a ver. De hecho, va a ser sumamente interesante revisar cómo está este aspecto en el año, prácticamente 10 años después. Entonces, estos tutoriales deben ser como del año 2011, 2012, por ahí, 2010 incluso, y si no antes. Entonces, de hecho, este documento está bastante bueno. Y vamos a ver, vamos a tratar de provocar algunos fenómenos interesantes en el patrón de acceso a memoria. Entonces, coalesced memory, o sea, como, es como una, coalesced es como una propiedad, ¿okay? Es como un calificativo que se le da al acceso a memoria cuando es bueno. O sea, coalesced es bueno en el fondo. Cuando uno dice, tengo coalesced memory, está bien, como lo que uno quiere lograr. Entonces, ustedes recuerdan que la GPU tiene threads que están agrupados en bloques, pero entre medio de eso tenemos los threads que están agrupados en warp. Y esos warp después se agrupan en el bloque, ¿cierto? Hay un nivel intermedio, el warp. Entonces aquí el warp aparece como algo importante, nuevamente, y es que la GPU internamente, una de las formas en que logra alto rendimiento, porque la GPU no solamente tiene alto rendimiento numérico, sino que también, esto a veces suele ser olvidado, que tiene muy alto rendimiento en el ancho de memoria, o sea, en el ancho de banda, la memoria. Tiene muy alto rendimiento. Y ese alto rendimiento se logra porque cuando nosotros programamos un kernel, y queremos acceder a la memoria, nosotros usualmente accedemos en un patrón que es el thread 1, accede, por ejemplo, a una posición 1, thread 2, posición 2, por supuesto, esto en una generalización donde el iésimo a un dato iésimo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos un warp de threads, que están acá abajo, digo, los naranjos, entonces el warp tiene tamaño 32 y de hace bastante años que se ha quedado en 32. En algún momento fue 16, se manejaba como 16, pero de todas formas le llamaban half warp. Entonces, siempre estaba considerado en realidad como que el warp iba a ser 32, por ahora. Y bueno, entonces, cuando tenemos un warp de 32 y estos logran acceder a los datos de esta manera, como un rastrillo, a la GPU, esto le cuesta un acceso a memoria. Global. Esto lo hace en una transacción, una sola, no es que haga 32, le cuesta solo uno. Y en el fondo es porque la memoria es como, o sea, la memoria en GPU se accede como en oleadas. Entonces es como si ustedes tuvieran de verdad un rastrillo y van a buscar así hojas tiradas y sacan muchas. Entonces, cuando el patrón es así, es limpio y bien regular. Los beneficios son tener alto rendimiento en lectura y escritura a la memoria de la GPU, o sea, a los gigabytes de la GPU, en fondo, de memoria. Donde ustedes tienen almacenado alguna matriz, tienen almacenado alguna lista, etcétera, ¿cierto? Ahora, tenemos otro patrón acá, que la memoria, y de hecho, acá hay dos aspectos importantes que hay que considerar. Fíjense estas dos palabras clave, que es secuencial y alineado. Entonces, de hecho, esos conceptos van más allá de la GPU, sobre todo alineado. No sé si alguno de ustedes les suena esto de la memoria alineada, aligned, lo han visto en otras situaciones, alguno que pudiese comentar. Bueno,
Alignet es una cosa bien de bajo nivel, ¿eh? Es como cuando una persona hace una librería y quiere ya dejarla optimizada como hasta el hueso. Entonces, Alignet es una de esas cosas que se refiere a cuando los datos están alineados en como en ciertos segmentos grandes de palabras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si uno, por ejemplo, si hay una propiedad de un hardware que tiene que respetar cierto alineamiento, que en el fondo tiene que decir que cada 128, supongamos, cada 128 bytes, ¿okay? O cada 128 bits, también todo depende de cómo está definido, pero este posiblemente puede ser 128 bytes, ahí lo vamos a revisar, tiene que hacerse una operación. ¿Okay? No puede ser así como en cualquier lugar arbitrario. O sea, a pesar de que ustedes tengan 32 datos accedidos, esos 32 datos accedidos no es que ustedes puedan llegar y partir de por ejemplo, de la posición 57 en memoria y terminar 32 datos más allá, sino que ustedes saben que la memoria tiene ciertos lugares donde machea, va en múltiplos de algo, o sea, un múltiplo de 32, múltiplo de 64, múltiplo de 128. Cuando uno respeta esos múltiplos, tiene la memoria y el acceso a la memoria alineado, que es algo bueno. Eso ya es como un check. Y después, el otro tiene que ver más con los guardas, que se refiere a que es secuencial, en el fondo, que no hay líneas cruzadas, que todo uno va después de otro, etc. ¿Ya? Si les van saliendo dudas o quieren agregar algo, realmente que han observado desde su experiencia, pueden agregarlo nomás, chicos, ¿ya? Pueden hablar. Entonces, en el caso de abajo, si se fijan, tenemos que sigue siendo alineada, que probablemente está respetando el múltiplo, pero de esa zona hay accesos cruzados. Entonces eso ya no es secuencial. ¿Okay? Aquí en algún momento esto significaba múltiples accesos. No se podía hacer en una sola. ¿Okay? Pero aquí, y qué bueno que aquí este párrafo me lo recuerda. Las tarjetas evolucionaron para poder manejar este caso y sin ningún problema lo puede solucionar igual de bien que este. ¿Okay? Se puede agarrar todos los datos en una transacción. Ahora, ustedes pueden tener datos secuenciales, pero posiblemente no alineados. Eso suele pasar a veces. Entonces, ¿qué pasa si ustedes se salen del múltiplo? Entonces, acá. Eso tenemos que ver si todavía pasa, pero posiblemente todavía pase, porque esto de la alineación es como muy, muy de adentro del paradigma de computación. Es que si nos salimos del alineamiento, nos pasamos en uno y entramos al siguiente múltiplo. Y probablemente los del siguiente múltiplo entran en otra operación. Entonces tenemos una operación para casi todos, para 32 menos 1, y tenemos otra operación, ojo que otra operación del mismo costo, cuesta lo mismo que la anterior, o sea, eso es terrible. Solamente para el último elemento. Entonces, por eso es que esto también es importante. Y ahora, tener accesos no alineados, igual uno de cierta manera tiene que un poco forzarlo. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver. Porque generalmente, si ustedes tienen sus datos que parten, o sea, cuando ustedes hacen un malloc en GPU o en memoria RAM, por supuesto que ese malloc queda alineado. O sea, parte de algún múltiplo ahí, la posición cero de ese puntero. Está alineado. Pero luego más adelante, cuando ustedes hagan cálculos en paralelo, normalmente su mapeo siempre parte así, como secuencial, su mapeo de los datos. Entonces, tendrían que mapear de esta forma, o sea, tendrían que como que ir a acceder a otro lado, tendrían que empezar a aparecer condiciones especiales, y ustedes probablemente se darían cuenta que la cosa está como con un offset o algo así. Entonces, ojalá en lo posible, si es que va a haber un offset, ese offset ojalá caiga en otro múltiplo. Entonces sean como offset en el contexto de cómo anda bien la GPU. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, pero es como la línea nomás, del kernel y todo, falta todo el code. Yo no sé si acá ellos tienen algún ejemplo acá para dar. No. A dejar que viene después. Bueno,
Así que eso no. Entonces, no sé si salieron dudas de aquí. Entonces, lo que quiero que hagamos, chicos, es que probemos ahora hagamos un pequeño hola mundo de esto y aprovechemos de probar otra cosa. Entonces, vamos a hacer tres arreglos. Vamos a tener un arreglo A, un arreglo B y un arreglo C. Van a ser arreglos nomás. No los vamos a trabajar con matrices ni nada. Entonces, vamos a hacer esto que sale aquí, que vamos a provocar accesos alineados y secuenciales, alineados no secuenciales y secuenciales y no alineados. ¿Okay? Y vamos a agregar uno más, que sería acceso indexado. Entonces, lo que comentaba a los chicos el otro día, no sé si Benjamín te acuerdas que también te lo comenté, que posiblemente tú podrías haberte enfrentado a eso en tu investigación, que sería acceder cuando uno necesita acceder de esta forma. Entonces, en vez de acceder así, digamos, como thread y de x.x, que sería como directamente, ahí pueden pasar lo más probable es que vamos a extraer todos los beneficios de la computación en GPU, pero cuando accedemos de esta manera, a través de un arreglo de índice, deberíamos ver cómo anda hoy en día el escenario, porque en el pasado eso era un problema grande. O sea, eso era como, ustedes saben que cuando eso pasa, inmediatamente se pierde la secuencialidad. O sea, los accesos disparan para cualquier lado en la memoria, ¿cierto? Se pueden desparramar, es como, incluso podría sentirse como que podría ser aleatorio. Cada thread a distinto lado. Entonces, ahora, esto sí pudiese pasar. Ojo que esto sí podría pasar, y eso lo vamos a ver en algún momento, si fuese así. Si tuviéramos un offset de bloque y luego lo combinamos con un IDX, pero no pasado por un arreglo índice. Ya, eso sería otra cosa. Eso sería de hecho interesante, pero vamos a tener que ir de a poquito. Entonces, vamos al. A ver. Vamos al curso. Entonces, ya. Con la set memory, pueden crear una carpeta. Hagamos nuestro ejemplo. Y a ver, esto es sí. Déjenme ver si sí. Es. Entonces vamos a definir tres arreglos. Eso vamos a hacer. Entonces vamos a dejar uno como. Sí, vamos a dejar uno como float. Entonces sería el A. Vamos a ponerlo a H. Después float. O sea, no. S, después vamos a dejar el tercero. Tercero que sería CH también. Y vamos a dejar las versiones GPU de cada uno. Después vamos a tener un arreglo entero que va a ser el B. Okay. Host y device de cada uno. Y lo que queremos hacer. Okay. Lo que vamos a hacer, entonces, ya, esto es, vamos a ver ahí, iniciación de datos. Okay. Acá vamos a, esto es, ya, entonces aquí vamos a
Inicializaremos entonces vamos a tomar, de hecho tenemos que tomar el, dejemos que dejemos y hagamos que se tenga que tomar un argumento. Entonces ya, entonces tomamos un n que lo vamos a dejar sí, lo vamos a dejar así nomás, como entero. Y ahora inicializamos los datos, entonces desde hasta n. Y claro, lo que vamos a hacer entonces, vamos a dejar el a. Al A le vamos a dar algunos valores sencillos como el i. ¿Ya? Y al B vamos a hacer algo interesante. Entonces, bueno, esto es float. ¿Okay? Y al B, el B es de entero. Entonces, en el B vamos a hacer un rand. RAND, esto es RAND en CPU, así que vamos a ocupar el RAND malito nomás que hay. Y lo vamos a hacer módulo N. Entonces, ustedes más o menos van viendo ahí lo que va a empezar a pasar. Y bueno, después falta el malo, que igual aquí, entonces me faltó el malo. Y C va a tener simplemente 0. Ahí tiene que quedar algún resultado. Entonces, ya, le faltan los malocs. Bueno, en realidad podemos ponerlo así. New float n. Y ahí. Y a ver. 21. F. Ya. Entonces, ahora, ¿qué vendría, chicos? ¿Qué vendría ahora? ¿Copiar las matrices a la GPU? Ya, los arreglos a la GPU. ¿Los arreglos? Sí, correcto. Entonces vamos a... vamos a tener que hacer kubemalloc también. Hacemos kubemalloc de AD. Size of float por N. Y este size of in. Y ahí copiamos entonces, sería CUDA main copy en AD de AH, size of float por N, CUDA main copy cost to device. Y después sería ahí parece, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Y ahora entonces, ahora recién vamos a programar, o sea, llamar al kernel. Entonces, ejecutar kernel, cmem, llamémoslo. O coalescedmem, llamémoslo. Ahí. Y llamamos nuestro kernel, que ni siquiera lo hemos creado. Y de hecho ni siquiera hemos creado los bloques así, pero ya sabemos que ahí. A ver qué pasa al eso.
Y le vamos a pasar el N, ¿okay? Le vamos a pasar el AD, el DD y el CD. Y de hecho, lo que tenemos que hacer también, que es importante, es que tenemos que medir el tiempo. Así que, cada vez que tengan que medir el tiempo y no se acuerdan, pongan CUDA Measure Time nomás y van a encontrar siempre este artículo. ¿Ya? Yo no sé, por algún motivo nunca me lo puedo aprender, es súper fácil, pero nunca me aprendo como la sintaxis de esta función. Entonces, siempre lo copio y lo pego, ¿no? CUDA Ben Create, CUDA Ben Record, CUDA Ben, ya. Entonces, okay. De hecho, esto puede estar acá. No, no. Okay. Y acá, start, record stop, y después synchronize, ya. Okay. Entonces, ahí, pues, ahí. Yo le pongo segundos mejor. Ah, no, milliseconds. Y después acá. Aquí hay que poner CUDA device synchronize. Yo le agregaría para estar seguro de que se esperó al kernel. Okay, después eso. Ahí se puede poner ejecución kernel. Bueno, no sé cuántos segundos. Entonces ahora. Y ya, bueno, en principio no necesitamos copiar de vuelta los datos, ya que es como una especie de ejemplo más sintético. No sé, ahí. No sé si, bueno, aparte del kernel, no sé si falta algo más, pero creo que no. Entonces acá vamos a hacer el kernel. Global void coalesced mem y recibimos el N, recibimos el A, recibimos el B y recibimos el C. Entonces acá vamos, primero que todo vamos a sacar el ID. Que es. Verdad que falta. Ahora me acordé de lo que faltaba. Vamos a dejar pausa el kernel. Faltaba esta cuestión. Acá. Entonces vamos a definir nuestro grid. BIM3 grid. Y lo vamos a. Y antes el BIM3 block. Y el bloque lo vamos a dejar de. A ver. Dejémoslo de 512. Buen número. Ahí. Y el grid lo vamos a dejar de, bueno, se adapta solo. Entonces, N más, esto podemos ponerlo como B-size, en realidad. Acá. Y acá, size, menos 1, partido en B-size, 1, 1. Tenemos esta parte, chicos, la entienden bien, ¿cierto? Aquí, cuando se escoge la cantidad justa y necesaria de bloques para el NDAO, ¿o alguien le sale duda con eso? Pregunten nomás si tienen duda. ¿Ya? Entonces, tenemos preparado esto, veamos qué rol de compilación tenemos. Argument types are. El BD creo que no está declarado como puntero. ¿El BD?
Sí, el BD. ¿Verdad? Ahí. Ahí está, gracias. Ya, entonces. Acá entonces ahora lo que queríamos hacer, entonces en kernel, tenemos la ID del thread, que es global. ¿Okay? Y queremos leer en A. Esto sería como modo 1. Como caso 1, mejor dicho. Caso 1, leer directamente en A. Aligner y secuencial. Entonces eso sería algo así. Bueno. Quizás ponerlo así mejor. Read. Write. Ok. Siempre vamos a escribir en C el resultado. Aligner secuencial. Y es directo. Entonces sería, de hecho, ayúdenme a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la operación? C, ¿en qué posición? Para el TIF, setif. Setif, correcto. Igual a. A TIF, y en realidad sería solo eso. ¿Cierto? Solo eso. Porque si los threads los hemos puesto desde la primera posición existente, 1-1, entonces por defecto quedó alineado en ese sentido. Y quedó secuencial. Entonces podríamos dejarlo incluso así, como una, es como una especie de copia, ¿no? ¿Ya? De ahí podemos ver si realmente le agregamos más uno, una cosa así, como para que haga algo. Sería caso uno. Después vamos a ir comentando cada caso, descomentando, como para ir viendo qué pasa. Entonces caso dos va a ser read A con offset. ¿Okay? Este va a ser con offset. Entonces, ya, write C, y esto es secuencial, ¿cierto? Y no aligned. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a darle un offset. El offset lo podríamos fijar acá. Podríamos ponerle un offset cualquier cosa, así como, a ver si esto estamos en, claro, como... 57. Entonces eso sería C TID más offset igual a TID más offset. Ahí, caso 2. Ahora caso 3. Profe, en el offset no habría que usar como un módulo para que no se salga del arreglo. Sí, verdad. Verdad, se me fue. Toda la razón. Tenemos que hacer un módulo, gracias Enzo. Un módulo N, ¿no es cierto? Ahí. Ahí, sí. Claro, y ahí damos la vuelta. Para los últimos tres, los últimos 57 que se van a salir, van a partir al comienzo. Sí. Y ahora caso 3, vamos a... vamos a hacer otro que sería read A como esto sería como, a ver, como vamos a tratar de provocarlo. En realidad tengo mi duda cómo vamos a provocar este, pero sería con como read A desordenado en el bloque, solo en el bloque. No, en el warp, disculpen. Desordenado en el warp. ¿Okay? Entonces, read A con warp desordenado. ¿Okay? O pongámosle warp no secuencial.
write C. Read A, claro, read A, write C, guard no secuencial. Aligned, eso. Aligned y warp, o sea, y claro, y warp no secuencial. Bueno, siempre es warp en todo caso, igual estaba hablando de warp. Se entiende que estaríamos haciendo este en el fondo. Este, como tener, aunque sea alguno, pero ojalá tener varios, para igual hacerlo como más significativo, la diferencia con el secuencial. Entonces aquí deberíamos, claro, aquí deberíamos hacer algo. ¿Sería como el titmount current? Sí, eso estaba pensando, pero ahí tendríamos que, claro, incluir algunas cositas. Sí, pero quizás lo que podríamos hacer es... A ver, déjame pensar algo. Podríamos hacer esto. Que no es tan loco, en realidad. No es tan loco. Es... a ver, deja pensar. Espérate. ¿Saben que no? Sí, no recuerdo muy bien si... Ah, no, claro. A ver. Sí, podríamos tener un array, podríamos tener como una tablita de 32 valores, donde esos 32 valores se acceden por el thread ID X nomás. Módulo 32. ¿Cachai? Y eso entrega un valor como apuntando para cualquier otro lado de 0 a 32 valores. ¿Me entiende un poco la idea? Entonces sería... Ya, pero dejémoslo como para después. Váyanlo pensando, como para que podamos alcanzar a hacer todo. Vayan pensando en esta, si quieren, si encuentran otra solución alternativa, bienvenida igual. Si lo dejara acá comentado. Es que quiero, porque tenemos otra que nos va a salir al tiro, sin tener que agregar tantas cosas, que sería case 4, que es read A, pero a través de B. Ok. A través de B y write en C. Entonces en esa tenemos aligned, pero tenemos global no secuencial. Claro, esta es distinta porque es no secuencial a nivel global. Aquí a nivel warp. Sí. Entonces, ¿me entienden la última cómo es? Porque nosotros hemos definido un arreglo B que está como puesto entre medio, pero es de tamaño N. Entonces, cuando un thread, supongan lo similar, que este es B. Entonces nosotros hacemos un acceso ordenado a B, perfecto B, pero B nos lleva a cualquier lado, de 1 a N, a cualquier lado. Y de hecho puede estar repetido, si pueden ser como, ni siquiera se van a leer todos los valores garantizados, pueden repetirse. Entonces, pero eso no nos importa a nosotros, ¿sí? Más que todo el rendimiento. Entonces vamos a hacer C a través de B, TID, ahí. Eso va a ser igual a... bueno, o de repente podríamos hacerlo así, ahí nomás. Como el acceso a C puede ser ordenado y el B puede ser... el A va a ser a través de B. Y ahí ponemos TID y ahí tenemos. Ahí. Entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4. El 3 lo tenemos pendiente, como estaba viendo una forma sencilla, por último, para no tener que incluir los random y todo. Current y en el 3 podría ser que si el TID es impar, como que lee TID más 1, y si es impar, lee TID menos 1. Sí, podría ser. Podría ser esa. Sí, o lo que podríamos hacer es que para evitar el if, o para evitar el condicional, podríamos hacer lo siguiente, en base a la misma idea, podríamos hacer lo siguiente, que es que
dentro de un warp podríamos hacer que el cero, el thread cero, lea el 32, que sea como cruzado. Y el patrón cruzado lo podemos hacer bien fácil. El 0 lee el 32, el 31 digo, el 1 lee el 30 y el 31 lee el 0. ¿Ok? ¿Les tinca eso? Nos así evitamos el condicional, que el condicional igual lo podría, parte del castigo, si encontramos un castigo en rendimiento, podría estar en cierta fracción de ese castigo, podría ser responsabilidad del condicional. Entonces acá tendríamos que poner, tendríamos que quizás definir algunas variables, como el warp ID, que sería, claro, este warp ID, ¿qué warp es? Sí, quizás vamos a estar ese tipo de cosas. Entonces, dentro del bloque, claro, nosotros necesitaríamos, a ver si está ahí, después más 32. Nosotros necesitamos sacar un nuevo, claro, necesitamos sacar un nuevo valor de thread y de X en realidad. Necesitamos transformar, es como new tid X, ¿ya? New tid, ya voy a llamar así, no, new tid. El newTid debería ser una transformación del thread de X a algo nuevo, ¿ok? Entonces, necesitaríamos tener el thread de X que va de cero, nosotros sabemos que va de cero al tamaño del bloque. Entonces, ese lo tenemos que dividirlo. Ahí. Tenemos que dividirlo por 32 para saber en qué warp estamos. Estamos en algún warp. ¿Ok? Y claro, dividido en 32 por 32. ¿Ya? ¿Ustedes cachan ese truquito? Como para ir en múltiplos de 32. Y eso, ahora estamos en el, como que eso nos permite posicionarnos en la región. Acá. Al inicio de la región. Y ahora tenemos que hacer el offset correspondiente. El thread 0 tiene que ir acá. Y el thread, el thread 0 tiene que posicionarse, tiene que valer 31 en el fondo, y el thread que valía 31 tiene que valer 0. Entonces, ¿cómo sería la continuación de esta transformación? Local, este solo es local, ¿ok? Después lo vamos a pasar a global. Ya, entonces, lo que tendríamos que hacer sería más, y esto sería, a ver, sería 30 y 31 menos thread.x.x, módulo 32. Parece que eso. No estoy muy seguro en los detalles de los valores que puse, pero la idea es esa, que ahí tenemos el, como la, al revés. ¿Okay? Y puse salir un new local tid, entonces después con el new tid, que es el global, hacemos esta misma línea en realidad. ¿Sí? Y acá es... quizás se puede simplificar harto esa expresión. Y ahí podrían revisar. Les encargo, si pueden, como revisarme si esa expresión tiene alguna pifia o no, con la idea, mientras probamos. Entonces, ahora podemos poner acá. Entonces, el newTid queda ahí. Y eso lee en A, newTid. Y ahí tendríamos los tres casos. A ver. Ahí. El primero, entonces, ¿cuál es la hipótesis de acá? ¿Cuál debe ser el más rápido? Seguro, así como por lo menos el más dentro del empatado con otros, pero sí o sí el mejor tiempo. ¿El primer caso? Sí.
¿cierto? Todos los otros ponen un poco de complejidad y patrones más complejos de acceso a memoria. De hecho, todo aquí se trata de acceso a memoria. Entonces, vamos a ir viendo cuánto demora. Vamos a hacer una especie de test para a ver. Hay múltiplos de 2 y vamos a ir tirando 100 millones, quizás vamos viendo cuánto sale. Ya, 1.5 milisegundos. A ver, un poco más. Bueno, esto debe ser lineal. Y ahí. Ahí. Ese va a ser el test de prueba. Entonces, volvamos. Entonces, tenemos que para el primero, estamos demorando 3 milisegundos para trabajar, bueno, para hacer una pura lectura de memoria. Y ahí está ocurriendo, bueno, es un solo acceso, así que igual la memoria caché no puede hacer mucho, ¿se dan cuenta? Porque es una lectura, ¿no? Cuando empieza a partir de la segunda, ¿cierto? La memoria caché puede hacer sus cosas, así que ahora es como, igual es un test interesante. Entonces ahora estamos probando el segundo, con offset de 57, totalmente arbitrario. Ojalá que sea una buena elección ese valor. Vamos a probar. Fue prácticamente igual, ¿eh? Prácticamente igual. De hecho, sí. Ahí incluso salió mejor. Entonces, eso es interesante. Súper interesante que lo recordemos, entonces, que por lo visto, el alineamiento no está haciendo un... De hecho, acá podría ser así como... Bueno, si pensamos en la figura, tampoco podemos generar... claro, si pensamos en la figura, de hecho, esto es importante, no sé si lo pueden visualizar, chicos, que... Imagínense que ustedes tienen un warp después de otro warp, muchos warp, y ustedes desalinean la memoria en 57, o sea, ya, de hecho acá, no, pues, de acá lo ideal es haberse sido cogido un valor, yo creo que el punto va a seguir siendo válido, lo que les quiero decir, pero supongo que lo mandamos un offset de 15, ¿okay? En realidad tiene más sentido que sea entre 0 y 31, ¿ya? Y lo digamos. Y uy, salió súper poco ahí. A ver. Sí, súper poquito. Pero no sé si hice otro... Ah, sí, pues había comentado ese, se me faltó descomentar el otro. Ahí. Ahí sí. Ya, entonces, ya, el offset es de 15, supongan. Y ejecutamos y salió eso, 3 milisegundos con algunos decimales. Entonces, si ustedes tienen warp tras warp y tienen un offset de 15, ¿cuántas lecturas extras se terminan haciendo? Por muy grande que sea esa lista de warps. ¿Cuánto creen? A ver, analicémoslo. Porque de repente, dependiendo del punto de vista, se puede ver como de una forma u otra. Estamos como estaríamos en este caso. Si yo les dijera dos accesos por warp, ¿le daría sentido? A lo más dos accesos por warp. ¿O alguien tiene otra idea? A mí me hace sentido lo de los accesos por warp, pero como es uno detrás de otro, no sé si habrá alguna optimización para que aproveche la lectura anterior. Sí, correcto, sí. Eso, lo que mencionó Enzo, es justamente lo que quería llegar, que es posible que la GPU esté haciendo justamente como aprovechando que la lectura del lado le va a servir al otro warp. Probablemente
esto también podría verse como que en realidad cuesta como n más, o sea, cuesta, si son n warps, costaría como n más 1, ¿no es cierto? A eso podríamos tratar de llegar, ¿cierto? Y de hecho, tendría harto sentido en relación al tiempo que estamos observando. Que finalmente como que se va en cadena y la lectura extra podría de hecho, muy probable que sí, que la lectura, esa lectura extra que se hace solamente por culpa del elemento que está desalineado, el último elemento, vaya a quedar en memoria caché. Y recuerden que los warps igual no se ejecutan todos en paralelo, de verdad en paralelo, porque warps pueden haber miles, más de 20.000, y cores, hoy en día las mejores tarjetas tienen 10.000 y de ahí para abajo. Entonces, en algún momento, algunas lecturas de warps pueden quedar en caché y cuando venga el warp después, probablemente va a encontrar los datos en caché. Entonces, finalmente, si lo contabilizamos en accesos a memoria global, claro, podría pasar en teoría que quizás tenerlo desalineado solamente le va a afectar al último warp. Y podría ser una especie como de costo, en vez de que cueste n, podría estar costando n más 1. Quizás en una cadena larga de warp va a terminar siendo poco significativo. Eso es bueno. O sea, ojalá esté pasando eso. Y de hecho, al final del cuento estamos viendo el tiempo que es igual. O sea, estamos tranquilos en ese sentido de que no tenemos que estar enfocándonos en reparar cosas de este estilo, que pueden pasar de repente por un algoritmo, un offset, ¿no es cierto? Así que, bien por el lado de los offsets, podemos estar tranquilos. Anda súper bien. Ahora probemos el 3, lo vamos a dejar para el final, porque tenemos que ver si igual está haciendo lo que queremos. Le damos el 4. Entonces, el 4 es un desorden total en el acceso a memoria. Y vamos a ver si tiene algún castigo. Ahí se tiene un tremendo castigo, ¿se dieron cuenta? Y si vamos a revisar el código, es solamente copiar, ¿cierto? Bueno, es verdad que hay dos accesos a memoria, ¿no es cierto? Hay dos accesos, porque está A anidado con B. Pero fíjense que si nosotros solo dejáramos el B ahí, solamente para dividir los tiempos, ¿cuánto costaría ese puro B que se está haciendo dentro, extra? Ese puro B debe estar costando lo mismo que los otros de antes. 3, o sea, la nada misma. ¿Okay? Entonces, el problema es A, que se accede de forma totalmente desordenada, un patrón de acceso a memoria que es terrible para la GPU, pero el asunto es que a veces no lo podemos evitar, ¿no es cierto? ¿Cuántos algoritmos hay? ¿Cuántos algoritmos tenemos que los implementamos así? ¿No es cierto? Como que pasamos por otra estructura para llegar al final al valor. Entonces, tenemos que tener ojo en GPU cuando implementemos esto. Hay algunas formas de repente de manejar esto, ¿ya? Que tienen que ver todo, o sea, algunas de esas tienen que ver con tratar de manejarlo dentro de un bloque. Y lo otro es que, otra cosa importante es que siempre que estemos en situaciones así, tratar de que podamos meter los datos en memoria compartida, en la memoria, en la caché programable, en el fondo me refiero. Obviamente eso va a tener sentido cuando se hagan más de una lectura. Cuando se hace una, queda en caché, pero no se vuelve a ocupar más. Entonces, a partir de la segunda lectura vamos a tener beneficio. En la primera lectura no hay mucho que hacer, ¿eh? Habría que cambiar como de estrategia desde la raíz de la idea. Y ahí sería ya un problema de algoritmos, de estructuras de datos, de acceso a memoria, etc. Pero es harto, ¿eh? Es harto, es 20 veces el costo. 20 veces empeoró el rendimiento. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ese era como uno de los puntos más importantes que quería que toquemos. Que vean el contraste, cuánto cuesta. Ahora, posiblemente, igual esto no es tan terrible, ¿eh? No es tan terrible como parece ser. ¿Por qué? Porque
puede ser que de repente, o sea, de hecho, mira, traten de seguirme la idea. Si llegamos y comparamos el 3 milisegundos con el 62 milisegundos, tenemos como que es 20 veces peor. Pero si tenemos un algoritmo que hace 100 accesos a memorias por thread, ¿qué es? ¿Será acaso que el otro va a ser 30 veces, lo va a hacer 30 veces más lentos cada uno? ¿Qué creen ustedes? Supongan que tenemos esto. Así. ¿Será que cada uno va a costar 62 milisegundos o no? ¿Y por qué creen? Esto podríamos poner así, ¿ven? Podríamos ponerlo así. Veamos qué pasa. Yo sé que la operación no tiene ningún sentido, ¿ya? Pero veamos qué pasa, a ver. Tomó 3.95. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 6. Bueno, anda por ahí un poquito menos, ¿cierto? Anda entre como 7 por 6, 7 por 5. ¿Ya? Fue, de cierta forma fue, a ver si lo comparamos con, igual hay una suma, ojo que hay una suma metida. Si lo comparamos con esto, ¿cuántas le puse? Ya ni me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 7. 4, 5, 6, 7. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver cuánto cuesta esto. A lo que quiero llegar es que quiero ver si... Claro, quiero ver si vamos a encontrar que los siguientes accesos no cuestan tanto. Bueno, ojalá veamos que no cuestan tanto. Entonces... Estamos acá, ya estamos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la versión 1, que es la más eficiente. Entonces vamos a ver qué diferencia hay. Uf, tremenda diferencia, ya. Entonces hemos comprobado algo que yo pensé que podía estar mejor hoy en día, pero por lo visto no. Entonces, vamos a tener que tener ojo, chicos, cuando de repente, cuando cualquiera de nosotros. Entonces, este es como el aprendizaje de hoy. Cualquiera de nosotros que trate de crear su kernel desde cero, un nuevo algoritmo, etc. Tener ojo con esto, con coalescent memory, que en este patrón puede afectar mucho el rendimiento. No sé si profe, y una duda yo. ¿Sí? ¿Y si comparamos el coalescent memory CPU versus GPU, como el mismo tamaño? Como para ver... Si igual vale la pena hacerlo en CPU o en GPU. Ya, te entiendo. Tú dices como, este cálculo, si es que aún así corriendo mal, si es, ¿qué tan rápido es versus la CPU? ¿Eso? Exactamente. Y buena pregunta. ¿Tratamos de salir de esa? Sí, porque va a ver, porque si termina siendo 5 veces más rápido, igual vale la pena. Obviamente, toda la razón. Ya, ahí estamos con la versión mala. Vamos a hacer eso. Vamos a ver. Sería aquí. Entonces tenemos... estamos acá. Ya, hagámoslo después. Entonces sería acá. Vamos a hacerlo así, ¿no? Y hacemos que C sub I es igual a... Ahí. Tendríamos que medir tiempo. Yo creo que podríamos tirar los tiempos de OpenMP como para asegurarnos. Que los de CUDA quizás, no sé si estén midiendo bien todo lo que hace la CPU. Entonces, ahí. Ahí.
y imprimimos el tiempo. Entonces, vamos a tirarlo en milisegundos. Ahí. Entonces, ya, ahí. Y acá le ponemos cálculo CPU. Y tenemos que incluir OMP. Y tenemos que editar el Makefile. Así se hace por si quieren agregar opciones de G++ al compilador NLSC. Tienen que ahí menos X compiler y empiezan a agregar las opciones y cuando son más de una, van con coma. ¿Ya? Opción 2, opción 3, y van todas pegadas. Ojo, que es súper sensible a eso, porque como que si no piensa que es otra cosa. ¿Ya? A ver. Aquí. Ahí. Vamos a ver. Esto es secuencial nomás. De ahí tenemos que extrapolar. Claro. Bueno, sí. Fue súper bueno que hayamos alcanzado a ver eso, porque eso igual nos pone en contexto, ¿cierto? Estábamos muy metidos dentro de lo que era GPU. Ahora, si vemos el escenario global, es tremenda diferencia, ¿cierto? De rendimiento. Ahora, la CPU, por supuesto que podría ser mucho más rápida. De hecho, podríamos tirarle, por ejemplo, uno fácilmente puede tirarle acá, ya que estamos en OpenMP, un paddle for, y creo que main thread se pone así, se puede poner aquí al vuelo. Pongámosle 12. A ver, y debería andar mejor. No era. Random threads. Ahí o no. A ver. Ahí parece. Pero claro, no va a alcanzar a llegar a esos valores, pero obviamente es una mejor versión de sí misma. Harto mejor, de hecho. ¿No es cierto? De hecho, ahí eso tiene harto sentido. Esos valores. ¿No? Como un poquito menos de 10 por. Esto es como un ejemplo muy sintético. Muy sintético. Estos ejemplos, cuando son muy sintéticos, favorecen a la GPU, por si acaso. ¿Okay? Si fuese una aplicación completa, una mala versión de GPU versus una buena versión de CPU, puede haber un gap mucho más pequeño. Así como de 3 por, 2 por, cosas así. Yo lo he visto hartas veces. Ya, chicos, entonces estamos casi listos. Creo que lo último que queda sería ver si qué pasa con el ejemplo raro este. Y ver si sale algo. Estamos con el alineado y warp no secuencial. Debería no afectar, ¿eh? Eso es una manera de chequear que esté bien. Que el rendimiento ande cercano a los 3. Sí, está bien. Entonces, interesante lo que hemos visto hoy. Entonces, lo que aprendimos, chicos, como para terminar acá bien, es que recuerden, coalesced memory, y de hecho esto fue para mí también un aprendizaje, yo no lo había revisado hace harto tiempo, me quedé con lo de hace harto años nomás. Coalesced memory, interesante que está, de cierta forma, solucionado para el caso de los offset. Los offset, pero manteniendo el mismo patrón. O sea, mantienen el patrón y lo corren a la derecha o a la izquierda. Pero cuando se desordenan los accesos más allá de un warp, ya, eso es lo otro, que dentro de un warp tampoco hay problema. Acá, caso 2 y 3, de hecho, están como bien. Pero el caso 4 es el que tenemos que tener ojo. Cuando la cosa se desordena más allá de un warp. Y eso generalmente pasa con este patrón. Entonces, este patrón usted lo puede encontrar en varios algoritmos. Ahora queda como desafío. Yo reconozco que es desafío para mí, yo me incluyo en el desafío, que es cómo hacemos esto en GPU bien
Y probablemente puede ser una pregunta de investigación del estado del arte. ¿Cómo hacer este tipo de patrones lo más eficiente en GPU? Tengámoslo en cuenta siempre. A ver si en algún momento se nos ocurren algunas ideas. Ya, chicos, entonces, eso sería por hoy día. Estamos en la hora. Y...